La tonalidad menor es hermosa y nos ofrece muchísimo juego ya con sus tres escalas. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay inclusive dos escalas más y tal vez una tercera que también podemos englobar dentro de lo menor? Se trata de los modos antiguos, pero con el enfoque renovado que les trae la armonía modal, que es un concepto más bien moderno. En esta serie de 7 lecciones sobre armonía modal ya hemos hablado de los fundamentos del sistema, del acorde cadencial, hablamos de los modos mayores en el video anterior, y hoy nos toca hablar de los modos menores: eólico, frigio, dórico y locrio. Estás en el canal de creciente.net, donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video con recursos para que puedas crear más y mejor música. Si aún no conoces el proyecto, te invitamos a darte una vuelta por creciente.net, donde puedes saber más sobre nosotros y cómo podemos ayudarte. ¡Vamos a la clase! No. Si recuerdan, en la clase anterior estuvimos hablando de la visión paralela y lo importante que era para entender realmente la armonía modal y no memorizar como un loro, sino que realmente saber cuál es la nota característica de cada modo. Entonces vamos al MuseScore y vamos a anotar todos los modos menores. Perfecto, entonces estamos en armadura de re menor y nuestro primer modo menor es el que ya conocemos. Sería re menor natural o eólico, o eólio, es lo mismo. Su nota característica, si queremos marcarla, sería la bemol 6. Es la que define el color concreto de este modo particular. Luego tenemos un re dórico aquí, que sería lo mismo, pero con sexta mayor. ¿De dónde saco yo esto? De la visión relativa. Primero saco la estructura. O sea, si yo, por ejemplo, acá tengo la escala de do mayor, pero comenzando desde re, ¿cierto? Porque mi modo dórico era el segundo grado. Entonces desde ahí yo saco esa estructura y luego la comparo con lo que sea más cercano, que en este caso es menor igual a menor, lo voy a poner abajo, pero con sexta mayor, ¿bien? Con sexta natural, si se quiere. Bueno, entonces en este caso tenemos... No es una menor melódica que tendría do sostenido. Esto es bemol 7, ¿cierto? Igual al eólico, pero con sexta mayor. Y como adivinarán, esa es su nota característica, lógicamente. Entonces la vamos a marcar. Luego... En realidad, esta escala, vamos a hablar más adelante de la mixtura, el concepto de Schenker sobre la mixtura, y vamos a ver que este modo dórico, y también cuando hablemos de intercambio modal, está más cercano al mixolidio y al mayor un poco, ¿bien? O sea, es como más mayor que este. En cambio, el frigio es más menor que este. Obviamente, siempre entre comillas, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene un bemol más, ¿ok? Y acá técnicamente estamos hacia el lado de los sostenidos. En cambio, de acá hacia acá estamos hacia el lado de los bemoles. Eso lo vamos a explicar claramente en la siguiente clase. Entonces, esto es igual a re menor, pero con bemol 2, que va a ser su nota característica. La voy a marcar. Y me va a quedar, si lo canto... Una variación típica de esto es el frigio dominante, ¿cierto? Que se usa mucho en armonía tonal funcional. Pero acá nos interesa el frigio común primero. Ahora me paso a eólico. Es importante intentar hacer esos contrastes. Perdón. Ahí sí.
Da-ri-ra-ri-ra. Diferenciarlos, ¿bien? Es un súper buen ejercicio. Y en el caso del locrio, es igual al frigio, pero con un bemol más. Entonces tendría la bemol. En este caso es una quinta disminuida y es el modo que le corresponde a el acorde semidisminuido que aparece en todos los campos armónicos naturales, digamos. Y en este caso tengo... Claro. Este es difícil de cantar. Si no le sale, no le den mucha bola por ahora, ya más adelante les va a salir. Como saben, estamos aprovechando de utilizar un libro decreciente, Armonía Modal aplicada a la composición. También hay una versión gratis donde van a encontrar esto, que es Introducción a la Armonía Modal. Lo encuentran en la sección gratuita de decreciente. Entonces, acá tenemos la armonía eólica, ¿cierto? ¿Cuál sería la gracia de la armonía eólica? Porque ustedes van a decir, bueno, pero es tonalidad menor, o sea, eso yo lo sé hacer, bien, perfecto. Pero acá no usamos los dominantes, ¿bien? Queremos solamente el color modal. Y ahí a algunos les va a caer la teja de que yo hablaba mucho del quinto modal o el cadencial eólico para referirme al quinto menor y al bemol 7, ¿bien? El bemol 7-7 en menor, que muchas veces no va hacia la relativa, sino que va hacia la tónica en menor. Y en ese caso son relaciones más modales justamente, y ese es un acorde cadencial fuerte que hay en menor. Entonces, si seguimos el ejemplo que está en Do, tendría Si bemol 7, que va hacia Do, ¿cierto? Muy común. Y obviamente también podría tener mi quinto menor. Esas serían sonoridades modales en eólico. Y en realidad puedo usar casi todo. Acá me dice que el segundo semidisminuido hay que tratarlo con cuidado, pero en realidad, tal vez si lo escribiese de nuevo cambiaría un poco de opinión. Y ahí, bueno, jugar pero sin usar el dominante, para aprovechar la relación modal, ¿bien? Y uno de los acordes más característicos acá van a ser el sexto grado, ¿cierto? Más 7. En ese caso tengo la bemol más 7, sol menor 7, do menor 7, ¿bien? Te invito obviamente a bajarte esta tabla que está en la página. Si nos pasamos al dórico, nos encontramos con que los acordes que contienen a esa sexta mayor, que es su nota característica, en este caso estamos en do, ¿bien? En do menor, do dórico. Entonces nuestra sexta mayor sería la. Los que lo contienen serían el segundo grado, que en este caso sería como quinta, ¿cierto? Ahí está la sonoridad. Bien, y ahí es muy notorio y también en el cuarto grado mayor. También se puede hacer una tónica menor 6 o menor 13, si es que ya saben, conocen esos acordes, pero con esto ya pueden explorar. Dentro de todo, el fa, al ser mayor, es más cadencial que el re menor porque es mayor y, bueno, ambos tienen la nota característica, pero el re menor está a distancia de tono, entonces depende mucho lo que queramos hacer también. Y obviamente ese re menor no lo podemos hacer omitiendo la quinta porque la quinta es la nota característica, entonces no hay que omitirla. Entonces, jugando con una armonía dórica un poquito, podría ser... Ahí tengo la nota característica, la, si, la, sol. Estoy en mi tercer grado, sol, y voy a hacer un fa, la, fa mayor. Y ahora le pongo un poco de onda.
lindo, ¿cierto? Lógicamente ahí ustedes pueden jugar más, meter el quinto. No hay muchos acordes acá como que tengas el cuidado de que se vaya a ir hacia otro centro tonal. No pasa mucho, la verdad. Y si nos vamos al frigio, nos vamos a encontrar con un campo armónico bien curioso donde mi segundo grado es el más cadencial de todos. Sería do menor y re bemol max 7. Bien. Eso es muy curioso. Y el séptimo grado también es cadencial, pero un poco menos. Bien. Entonces este de re bemol max 7 lo puedo hacer tal vez max 9. Y después irme al séptimo. Y capaz que me voy al sexto. Pero me voy pronto a otro lado para no, que no se me vaya el centro tonal a otro lado. En ese caso el sexto es la relativa jónica. Entonces si yo hago... ¡Ay! Me fui a la bemol. Y no es la idea, ¿cierto? Ya hablábamos de eso, que hay que tener cuidado con la sensación de centro. Entonces, en resumen, es segundo, bemol 2 y séptimo. El frigio... Se pueden hacer algunas cosas, pero no hay que volverse loco, loca, porque bueno, en general los modos, al principio especialmente, yo les recomiendo que mucha tónica, un par de acordes por ahí, bastante tónica. Es como que en el fondo se trata un poco de eso igual, y de encontrar la fluidez melódica también. Y cuando ya conozcamos bien los colores, empezamos a combinar y van a pasar cosas muy lindas, como les voy a mostrar en un rato más. Entonces, estamos en do frigio. Y podría tener... Pa, 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 pa. Pa, ri, ra, ni, na, ni, na, na. Na, ni, nu, ri, 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 du, pa, pa, pu, pa. Du, ri, ra, pa, pu, pa, pu. Bien oscurito, ¿cierto? Sirve mucho para combinar, para mezclar, para juntar con otros colores en el intercambio modal. Muy práctico. Y la variante típica es hacer ese mayor, que sería... Frigio mayor. Frigio dominante, mixolidio, bemol 9, bemol 13, pero ese nombre es más apropiado en armonía funcional, la verdad. Si es que te hiciste bolas ahí, no te preocupes, el que lo capta, y el resto, paso a paso. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa si es que mezclo esto? O sea, puedo estar en do menor, en un do menor dórico tal vez. Dórico, pero ahora aparece la bemol más 7, que sería eólico, ¿cierto? De do menor natural, porque mi dórico no tenía la bemol. Y me voy a fa menor. Bien, y ahí estoy en eólico, y ahora aparece re bemol más 7, si bemol menor 7 y do menor. ¿Qué pasó ahí? Estaba dórico, me voy a eólico, frigio. Y acá puedo volver a eólico, a dórico, a lo que yo quiera. Eso se llama intercambio modal y lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Y antes que me digan que el locrio, ¿qué pasa con el locrio? Bueno, vamos a ver el locrio. Pasa que en el locrio el primer grado ya es semidisminuido, entonces todos los demás son más estables. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un pedal? O puedo pedir prestado ese tercer grado.
Ese es interesante, el tercer grado menor. De hecho, puedo hacer, por ejemplo, y sacar cositas de ahí. Pero generalmente el locro funciona. Así que lo queremos usar para armonía modal y que sea como el modo en el que está la pieza, con mucha insistencia en la tónica, con un pedal, con un bajo constante, en donde yo tenga ahí esto y empiecen a pasar cosas encima. ¿Cierto? Es la manera más usual. Y después, un par de intercambios por ahí que están interesantes, pero bueno. El que quiera buscarle, le busca. Con eso ya tenemos mucho entre manos para ir jugando. Te recomiendo que hagas pequeñas piezas de 8 compases en cada uno de los modos, en todos. Porque esa es la única manera en que realmente puedes aprender incorporando. No sirve memorizar sin poner en práctica. Y si queremos crear música, mayor razón aún, no sirve sin aplicar. Tenemos que poner en práctica, pasarlo por el cuerpo, pasarlo por los oídos. De hecho, esa es la base del método que usamos con los alumnos en Creciente. Tienen que entregar sus tareas y de eso se les da una retroalimentación, se les dice qué es lo bueno, qué es lo que puede mejorar, etc. Así que ya sabes, ponerte manos a la obra para asimilar estos colores y que puedas entender bien la clase que se viene de intercambio modal, que es bien pesadita. Nos vemos en la siguiente clase.